pocos. OK, Algunas, algunos más. Como dije, Nicole no ha podido estar, eh, no soy, eh, no tengo 25 años de experiencia ni tengo doctorado. Trabaja en el centro de Tucker de, para la investigación sobre el deporte de femenina y es su trabajo de toda la vida. Es una tenista profesional y conoce ese tema. Eh, de, de, y lamento que y lamenta no poder estar. Yo estoy en, eh, en Holanda, en la sede de Nike, llevo ahí eh, seis años y medio, eh, soy holandesa, pero eh, algunos quizás están eh, presentes, eh, eh, está, presente mis, eh, está presente mi compañera de Berlín y voy a. Eh, Voy a empezar la presentación como siempre de Nike eh, con un vídeo. cute smiles fool you. We take play pretty seriously. Not all of us get the same opportunities to stay active, especially the girls. With Made to Play, Nike is committed to getting all the kids moving. But they can't do it alone. That's where you come in. Our future is a team sport, and we need all the players we can get. If you're willing, we're ready to show the world exactly what we're made to do. We were made for this, are you? Nice. <laughs> so Um, Sergio said it. We are all about... Como dijo Sergio, queremos involucrar a las niñas en el deporte. Y en el Nike creemos que el deporte donde todos los niños puedan sentirse en casa. Y hoy hablamos específicamente hablando de niñas y las que se identifican como niñas. Eh, lo, nuestra estrategia es de asociarnos con otras. Eh, instituciones desde 2019 por ejemplo con Sergio y empezamos eh, como eh, para que el iCoach Kids sea una plataforma global y sabemos que es necesario para compartir recursos y trabajar juntos y entramos en una asociación con la Universidad de Minnesota con el equipo de Nicole y los entrenadores de deporte femenino y es nuestra estrategia. Eh, tenemos más de 100 asociaciones de, de organizaciones, de académicos, federaciones y por supuesto tenemos el ecosistema Nike, las federaciones Nike eh, que formáis parte de esa eh, organización. Um, y podemos con toda esa asociación de organizaciones en hacer algo. Eh, seguramente ya habéis hablado de, de le, la situación para niñas, pero eh, sabemos que la, la participación entre los niveles de participación son muy elevadas, sobre todo con las, las con discapacidad o con un medio social donde no se ha fomentado el, el deporte. Eh, yo estoy hablando de niñas adolescentes entre los 11 y 17 años con un nivel de participación solo del 20% en Europa. La pandemia ha agravado la situación, han tardado tiempo en volver después de la pandemia y creo que es una llamada a la acción para todos. ¿Cómo podemos.? Como colectivo, sabiendo, conociendo las ventajas del deporte, cómo podemos eh, mejorar la situación y los que eh, el problema eh, queremos eh, considerar esos problemas claves. Son activos. Más tarde entran en el deporte. Algunas razones son varían, a veces estructurales, los estereotipos de género, el sesgo afecta cómo las niñas eh, eh, conocen el deporte, eh, des, se desconectan por preocupaciones de sus cuerpos. De, esta mañana estaba hablando eh, de las culturas negativas. Yo podría hablar únicamente sobre eso, pero no eh, vamos a hablar de las burlas, las culturas negativas pero eh, está, sigue aumentando como barrera y llevamos a cabo una investigación reciente con entre los entrenadores y fue el, la preocupación para el 50% de los entrenadores. Buena formación para los entrenadores para abordar esos estereotipos y se requiere cada vez más. El impacto es enorme, lo sabéis, el ritmo de abandono es el doble eh, a la edad de los 14 años que los niños y tiene un impacto sobre las vidas de las niñas, su papel en la sociedad, la forma de, de sus relaciones sociales, el capital social, su, eh, sus éxitos académicos y tenemos eh, un papel que jugar en ese sentido. Y quería saber, eh, quien tiene ex experiencia de ser entrenador e incluso padres tienen un papel eh, muy importante en, en contribuir a ese impacto uh, positivo, esas autopercepciones de las niñas. Se pueden superar eh, por entrenadoras que entrenadores en eh, las experiencias de las niñas. Eh, Quizás un entrenador del mismo género pueda tener un impacto más fuerte y no deberíamos de subestimar el impacto que podamos tener sobre la autopercepción de una niña y el bienestar, y comprender el, es mucho más allá de, de cómo enseñarles cómo eh, jugar al karate, a lo que sea. La falta de conocimientos y seguridad es algo que podemos afrontar, sobre todo en lo que es la identidad de género, los estereotipos y el sesgo entre las niñas. Eh, preguntamos a cientos de entrenadores qué es lo que queréis aprender, eh, qué es lo que necesitáis en el entrenamiento de. de de niñas, y los, um, las preguntas principales fue, eh, recibí, recibimos esas respuestas. En eh, no son siempre las cosas que pensamos, eh, pero hay una, una alta gama de temas que tenéis que abordar, pero eh, muchos, eh, hay muchos temas. Eh, sobre todo, pero eh, el abuso con niñas de 18 años hemos tratado en los talleres esta mañana. Eh, eh, muchas, muchas jóvenes tienen problemas de salud mental y cómo abordamos ese tema, porque van a llegar al, a las sesiones de entrenamiento con esos problemas. Eh, todos. Eh, eh, no estamos creando un clima para impedir los trastornos, eh, por ejemplo, alimentarios, tomamos en cuenta todos estos temas. Eh, estamos juntando, nos estamos juntando para eh, en, en una asociación multisectoral para eh, el centro de, de investigación de padres y eh, eh, especializadas. Eh, en lo que es la imagen de autoimagen del cuerpo. El recurso que Nicole está lanzando es, se llama Coaching Her. Se la, lanzamiento la próxima primavera y estamos en el, la etapa del piloto eh, y, y aprobando con cientos de entrenadores a través del mundo. Es un recurso eh, para entrenadores. en eh, de todo el espectro homosexual la transición eh, eh, ese, ese, ese recurso eh, se aplica a los que están en esas categorías en el espectro eh, nos eh, enfocamos eh, porque tenemos eh, dos partes en ese eh, como programa que se en entrega a las niñas directamente, pero hay también módulos específicamente para vosotros como entrenadores para formaros a vuestros mismos. los estereotipos de género que se abordan en este recurso hablan de la apariencia, de cómo piensan uh, o por ser hombre o mujer eh, esos binarios sabemos que hay mucho en medio oímos hablar de mucho de eh, que eh, estamos explorando la identidad eh, eh, como trato como por ejemplo como entrenador pero hay muchos estereotipos eh, que se abordan en lo que se refiere a las niñas en el deporte y estas estos temas pueden afectar de forma negativa en cuanto a la aspiración, la competencia, las, las competiciones, por ejemplo. Pero sabemos que depende de la progresión. Eh, le gusta la competición, pero. Pero con 11, 11 años a lo mejor no tiene la misma idea que a lo mejor con más, eh, más tarde disfrutaría más. Y se traduce al, uh, eh, si pensamos en el fútbol eh, femenino o el árbitro, hay tantos eh, estereotipos en el mundo. Eh, de adultos eh, y ese puede tener in, impacto sobre la, lo, los jóvenes y esa imagen negativa y queremos que se quede dentro de le, eh, se quede haciendo deporte cómo conseguimos que mantener a las niñas activas eh, no es difícil encontrar coaching her. y los módulos se crearán de formas distintas empezando con un lanzamiento de módulos que serán que formarán la base como eh, para entrenar lo, para los que estáis ya entrenando a niñas o los que vais a empezar a entrenar a niñas y se puede eh, guardar vuestro perfil para guardar toda la información acumulada y los módulos considerarán los estereotipos de género para apoyar a, la, a los entrenadores eh, la, los recursos estarán eh, dis disponibles en todos los idiomas y es importante. Eh, y lo, lo creamos con, en cooperación con niñas de todos los países para crear esos módulos y por separado habrá un módulo para la confianza en, porque muchas niñas, la confianza en su cuerpo están por los medios sociales, no, no hace falta hablar de la, las, eh, los efectos negativos. y Entonces, eh, tenemos un módulo dedicado a la seguridad de, de, sobre el cuerpo como entrenador, a, a abordar ese tema y a, a ayudarles ayudarles a las niñas a tener una a tratar esos temas negativos sobre el cuerpo. Y cuando entráis en el, en esta plataforma, el módulo tiene unos 12 minutos de duración, podéis volver eh, tiene un, una barra de progreso que indica dónde estáis en el menú y, y, lo que, y vamos a ir creando, eh, progresando un equipo de investigadores, va a añadir módulos porque no sabemos en cuál será eh, un tema importante dentro de, 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 alguno, de algunos años. Por qué es, ¿En qué sentido es único? Porque sabemos que hay muchos eh, recursos, plataformas de recursos. Y entonces nos, eh, nos planteamos ese desafío. ¿Cómo podemos hacer una diferencia, diferenciarnos? Y creemos que es a base de evidencia de académicos y... Podemos de hecho aprofundizar y ser más innovadoras que otros recursos. No hay mucho material sobre la imagen del cuerpo que tienen las niñas. Es si sí, no hay, eh, no hay mucho sobre el espectro eh, de género, porque no se hablaba hace cinco o diez años. Eh, Está apoyada eh, la plataforma por marcas importantes como Nike. Y Nike tiene un papel muy importante si al eh, considerar nuestras campañas influimos eh, y Hacemos, eh, seguimos unas eh, campañas eh, muy positivas en, de marketing y siempre nos cuestionamos el papel de nuestro e equipo, equipos de marketing. ¿Lo habéis pensado bien esa promoción? Habl he hablado un poquito de la, del proceso de co-creación. Fue interesante porque... Surgieron muchas cosas distintas en culturas distintas, en la India, por, por ejemplo. Hablar del, del el ciclo menstrual es difícil. Eh, las niñas que, que pasan por la pubertad es eh, en, la, en temas culturales con llevar la hijab en la pubertad. Y por eso desarrollamos este recurso. Y para las niñas, eh, las niñas formaban parte de los grupos eh, de discusión para entender sus eh, deseos. Lo que eh, llevamos dos años y medio en la producción de esta plataforma y estamos adelantando en este proyecto y queremos lanzarlo en marzo del 2023 y estamos comprometidos todos con ese esa fecha estamos acabando la fase de piloto eh, para acabar en marzo 2023 eh, el sitio web está presente pero estamos creando todavía con asociaciones a través de todo el sector por ahora queremos que eh, os invitamos a compartir vuestros pensamientos sobre el entrenamiento de las niñas. Está disponible en siete idiomas. Creo que sí, está ese código uh, QR. Ya podéis dejar vuestros, contribuir vuestros pensamientos en la encuesta y, y por favor util, podéis utilizar y además firmar. Eh, apuntaros para saber eh, más información sobre el lanzamiento y eh, mientras tanto eh, para aprender más sobre recursos eh, para el entrenar entrenamiento de niñas made to play por ejemplo eh, vais a encontrar esos recursos y estoy muy orgullosa porque hablan de temas para los cuales no hay mucha información, por ejemplo, las los sujetadores de deporte, porque muchas niñas eh, descuesta, no saben qué necesitan y no saben por eh, el entrenador puede explicarles que pueden evitar el dolor. Eh, hay un papel en ese, eh, si sí, eres oficial de protección para los niños, porque sí que puede hacer una diferencia. Sí, para el hijab. Además, eh, hay muchas niñas eh, que pasan por la pubertad y, y quieren eh, le, llevar la hijab de forma segura, como eh, es de forma adecuada para el deporte como entrenador. Podéis. Eh, os ayuda a tener esa conversación son recursos muy eh, importantes y por supuesto iCoach coach kids y la comunidad en línea podéis aprender podemos aprender todos el uno del otro muchas gracias